Vamos a agarrar un drift acá. El viento viene en contra de nosotros, entonces vamos a darle para la izquierda y vamos a dejar que la corriente nos lleve, que nos lleve el aire. Vamos a buscar los pozos y a tirarle ahí con los Mico Lures. Es uno de los Mico Lures. Es una chulada este. Entonces, muy buen señuelo, la calidad está muy buena. Pero desde que empecé a usar estos aceites de Salty 22, este es Anise Oil, la verdad me hice fan. Uso mucho, como todos saben, han visto mis videos. Como muchos han visto mis videos, los uso mucho, los Salty 22 Lures. Pero no nada más uso esos, uso de todos. Entonces lo único que sí hago, que me, lo que sí hago, que les pongo el aceitito, como los que traen los Salty 22 a los otros lures. Miren nomás qué hermosura, raza, cómo se ve ese señuelo en el agua. Entonces, venimos por unos rojos, pero vamos a hacer catch and release. Vamos a hacer catch and release, raza. Se está moviendo poquito por las olas y los movimientos que hago yo. Pero les digo, están muy estables estos kayaks. Ya le he pegado aquí en esta área varias veces, pegado aquí al canalito. Mira nomás. Necesito checar la temperatura del agua ahorita. La voy a tocar a ver cómo se siente. Si es... ¡Ay, güey! Picó. Picó, raza. Vamos a ver si regresa por él. Dio unas buenas mordidas, racita. Buenos piquetones. A ver si lo pueden ver el lure, cómo se ve. Mira, qué hermosura. Les digo, andamos aquí en Arroyo City. Ya tenemos como quiera muchos años de andar pescando estas aguas aquí en Arroyo City. Un lugar muy bueno, la raza, muy bonito. Este, comparado con Port Mansfield. Port Mansfield, ya saben, que es truchero por excelencia. Pero ahí anda atrasito de Port Mansfield, Arroyo City. Les digo, ahorita vamos corriendo con la marea. Vamos corriendo con la marea. Y ya cuando lleguemos a un punto, este, nos vamos a regresar y vamos a tomar el drift otra vez. Porque como quiera, pues ya llevamos dos. No tenemos mucho y ya llevamos dos piquetes, ¿verdad? También hay que ver, a veces el pescado está letárgico, como dicen, que no han... ahí está, raza, ya salió el primero. Ahí salió el primerito, una truchita, está chiquita, pero Mico Lures haciendo de las suyas. Ahí está mi raza, para la foto. Miren nomás qué hermosura. Vamos a dejarla para que crezca más. Mándame a tu papá.
les quiero comentar, los aceites ya tengo rato usándolos de la marca Salty 22. La verdad están garantizados. Me lavo la... Me vieron que pesqué algo y vinieron a agarrar el drift. Ah, raza desgraciada. Vamos a enseñarles a pescar, mi raza. Una truchita usando el Mico Lure con aceite de anís de Salty 22. Está muy chiquita. Mándanos a tu papá, mi reina. Dio muy buena espina este color porque el agua no está tan oscura. Entonces, por eso decidí usar el color este. Ahorita voy a checar cuál es el nombre exacto del color. Y para que sepan, los Mico Lures tenemos todos los colores disponibles que hace nuestro amigo de Mico Lures en Austin, Texas. Los tenemos disponibles en nuestra tienda de Laguna Fishing Outfitters. Por favor, síganos en nuestro canal de TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en todas las plataformas. Una cosa que hacemos diferente, nosotros pescamos con todo lo que vendemos. Una mordida, no se ganchó. Vamos a ver si regresa por él. Ya, se vino. Racita, están garantizados estos Mico Lures. No lo puedo creer. Y no se digan los aceites de anís de Salty 22. Tenemos otra trucha. Esta parece que sí da la medida. Vamos a checarla. No, no la da. Pero esta está más grande que las demás. Entonces, miren. Y les digo, estamos usando Mico Lure. Ya casi llevamos el límite, mi raza. Vamos a pasar en el mero centro de un pozo. Ah, se vino, señores. Además de que es una trucha grande, raza. Es un rojo. Que chille. No, es una truchona, raza. Es la que había andado buscando. Ah, no, es un rojo. Miren nomás. Miren nomás, Rosa. Qué chulo animal.
Mico Lures haciendo de las suyas. Así es. Miren nomás qué bonito animal. Vamos a dejarlo ir. Muchas gracias por esta pelea, Te quiero mucho. ¿Cómo ven, raza? Estos lures que estamos usando ahorita son de 3 pulgadas y media. El muchacho este de Mico Lures hace unos más pequeños. A mí en lo personal me gustan los de un poquito más grandes. Pero igual, también uso más pequeños y también funcionan, ¿verdad? Hay que ver qué es la carnada que anda en el agua, raza. Ahí tenemos otra trucha, raza. Por ende tenemos que usar unas carnadas un poquito más grandes. ¿A dónde vas, baby? ¿A dónde vas? Venga para acá. Esto sí tenía hambre. Vamos a medirla como quieran. Se me hace que sí las da, pero no estoy 100% seguro, entonces la voy a dejar ir. Mira nomás. Qué hermosura. Las truchas del sur de Texas, de la Laguna Madre. Hasta ahorita ha jalado bien la combinación de Mico Lures y... Mico Lures y Salty 22, los aceites de Salty 22. Ya nos pasamos del 7 al 9 para darle chance al barco que anda allá, que agarre el drift que traía yo. Ahorita nos fuimos cerca del canal, en las bajas cerca del canal, y estaba saliendo trucha pequeña. Ahorita lo que estoy pensando es que le voy a dar un poquito más para adentro porque ya calentó el agua. Entonces la trucha, me imagino que ya la misma se bajó la presión del agua barométrica, o no sé cómo se dice. Y ya el pescado sale para las bajas y se mete en los pozos para calentarse un poquito. Si pueden ver aquí, todo esto está lleno de pozos. Ahí brincó una mole. Esa es buena señal. Entonces le voy a dar un poquito para acá, para adentro, para alejarme un poquito del canal. Porque lo que estoy pensando es que la trucha grande salió y se va a quedar en los pozos esperando que pase las lisas. Y es lo que vamos a estar haciendo. Le vamos a estar tirando a los pozos. Ya está un poquito bajito, le voy a dar despacito. Buena señal. Ya vi carnada que anda abajo, no andan arriba. Entonces no hay necesidad de tirar top water. No sé si puedan ver en el video, pero se ve oscuro y en las partes claras todos esos son pozos. Son pequeños lugares donde está un poquito más hondo y no crece el ¿cómo se llama? El sargazo o el alga marina. Y es un punto de emboscada para los depredadores, que vienen siendo las truchas, flander. Les digo, vamos a darle otra sprayada. Raza, estos aceites huelen fuerte. Traten de que no les caigan en las manos.
y le queda ahí mucho tiempo al hule. Ahí saltó una trucha, perdón, una lisa. Ay, güey. Ok, se está viendo movimiento. Saben que vamos a tirar el ancla poquito. Vamos a tirar el ancla poquito porque aquí están unos buenos pozos. Si se fijan, todavía estamos corriendo con el agua, pero como llevamos el ancla en el piso, va un poquito más lenta. Cuando vengo en la lancha, raza, yo lo que hago, llego a esta área y me bajo, me voy caminando. Acuérdense, poste 7, poste número 9. Toda esta área me voy caminando rumbo al canal. Di un piquetito, pero no se ganchó. Vamos a ver si regresa por él. Aquí veo Lula enfrente de mí. Ay, le di otra mordida. Ahí la vi. Visto, ¿dónde se fue? Ahí vi otra. Te digo, la cosa es tirar en los pozos, en las claras. Lo tiras afuera del pozo y tratas de hacer que pase por las orillas o por el centro y ahí te vas. La razón por la que me gusta ir caminando pescando, raza, es porque cubres más el agua. Cubres más agua. No vas tan rápido, vaya. Aunque vayas drifting, aunque traigas drift bag, aunque traigas la esa para ir drifting, no es lo mismo. Cuando vas caminando vas más lento y vas cubriendo más agua. Vas tirando, y siempre lo que hago, tiro en contra de las manecillas del reloj. Counter clockwise. Entonces siempre voy cubriendo agua por a donde vaya. No nada más le voy tirando enfrente. Tiro para los lados, tiro para el centro, tiro para el otro lado y así me la llevo. Se ve movimiento de carnada. Eso me gusta. Se ve movimiento. Ahí vamos a pasar por medio de un pozo. Estamos buscando una trucha de arriba de 20 pulgadas. Qué bonito nada en esos mico lures. Lástima que no tengo un cabezal bueno. Ay, güey. Vamos a ver si regresa por él. Ahí veo el señuelo. Me vio. No sé si se vio en el video, pero sí venía una truchita atrás de él. Disculpen.
De repente nos podemos tapar una curvina también. Algo se raza. Ahí lo veo. Aquí lo paramos. Vamos a ver si no lo traemos. Se veía grande. Ay, Dios mío, no lo alcancé a grabar, raza, pero miren qué bonita trucha. Pensé que estaba grabando. Vean nomás esta hermosura. Vamos a medirla. Está enojada. Muy bonita. Vamos a dejarla ir. Bien bendecidos, mi raza. Ahorita voy a checar la hora, mi raza, porque acuérdense que no estamos bien. Unos 45 minutos más. Acuérdense que va a entrar el aire. Va a entrar un aire fuerte y queremos estar allá afuera antes de que eso pase. Hijo, eso me había emocionado primero porque no estaba corriendo. Nada más estaba jalando para un lado y cabeceando, entonces pensé que era una trucha grande. Traigo una meta, raza, que quiero pescar una trucha de arriba de 30 pulgadas antes de que se acabe el invierno. Ya no me queda mucho. Como todos saben, las truchas más grandes salen en tiempo de frío. Y ando tras una de esas. Ando tras una de esas, esperemos Diosito nos quiera mandar una. Y esa la voy a montar. La voy a mandar con un taxidermista. Y la quiero montar en mi... Ahí tenemos otro. Esta sí es trucha. Creo que es trucha, pero está jalando línea. Está buena. A lo mejor es la que andamos buscando, mi raza. Siempre trato de jalarle para la... para el lado contrario, que esté corriendo. No, es otro rojito. También da la medida. También da la medida, pero como sabemos, hoy nomás vinimos a divertirnos un ratito. Y ahí traigo las pinzas y no las agarré.
así es la medida. Miren nomás, Mico Lures South Texas Red. Ya me lo sacas el límite, Mico. Ya mero sacas el límite. Vean qué chulada, raza. Un besito. Y mándame a tu papá. Diving pelicans. Fue un buen día de pesca, mi raza. Ya ahorita ya me voy a ir. Hay que irnos antes de que llegue el aire. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 11. Bueno, vamos a darle unos 20, 25 minutos más. Chita, hicimos garras ahora, raza. Electric Chicken de Mico Lures y Anise Oil de Salty 22. Muy buena trucha, muy buena truchita. Si da la medida, miren nomás. Parecen. Mándame a tu papá. Gracias.